Acaba de tuitear el presidente electo, sí, Javier Milei. Y tuiteó el álbum familiar hecho con inteligencia artificial. Hace minutos nomás, ¿eh? Sí, sí. Estaba entrando acá y Cata me dice, mirá. Mirá. Ah. Bueno, yo no me acuerdo bien los nombres. Sé Conan. Que Carolei, Carolei sabe los cuatro. Conan es el grande. Conan es el grande. Conan igual está... Conan está en una casa más grande. Álbum, ¿no? Javier pone, el presidente electo, perdón. Álbum familiar, Viva la Libertad, carajo. Sí. Y está Conan. Sí. Milton. En paz descanse. Sí, claro. Todos los que hemos perdido una mascota, uf, sabemos lo que eso significa. Tal cual. Está Milton. Milton. ¿Cuál sería? Milton es el de arriba, el de derecha tuya. A la izquierda de Conan. ¿Milton es acá? Claro, ese es Milton. No inventé, Winocure, Dale. No, no, está bien, está bien. Milton. Milton. Milton, Conan. Sí. Milton. Milton. Murray. ¿Murray? No, Murray no es ese. No. Es el Murray. De abajo. El de abajo, el que está echado. Son todos iguales. No, no, no. Para vos son todos iguales. Perdón. Milton, pues tómenselo en serio. Milton. Lo acaba de decir el presidente. Conan. Milton. Conan. Conan. Milton. Murray. 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 Sí. Falta uno. No. Dos. Robert y Lucas. Ah, Robert. No, el otro es Robert. Robert. No. Y sí. Lucas. ¿Cuál es Robert? Ahí está, ese. Ahí. Bien. Y Lucas. Y en el medio, Lucas, un presidente electo un poquito más joven. Sí. Está bien, la inteligencia artificial. Emprolijado. Nos tiene mejora más a todos. Andino es. Sin la... Es andino, el hopo andino tiene. Yo pensé que era ferdente. Sí. Es muy Pixar. Es muy, y está muy Pixar. Con el pelo, quizás sea también una imagen del futuro. Un pelo un poquito más ordenado. ¿Se acuerdan que Menem, sí, se lo fue? Ordenado, sí, hubo, ¿quieres que arme algo cambio así con Jesús y con Pastor? Voy a armar algo así con Jesús y con Pastor. Pero pará, hay algo, hay un detalle que ustedes no están vislumbrando. Me a ver. Sí. Perdón, perdón. La bandera argentina, claro, no es un detalle menor. No. Cada uno de los familiares. De los perros, esto está inspirado en la Quinta de Olivos, suelo, ¿no? Está inspirado en la Quinta de Olivos. Y en el fondo. La Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos. Ah, es una imagen tomada de la Quinta de Olivos. Ya el presidente. ¿De qué te reís, Toro? Está serio, ¿no? Ese es el acceso principal. ¿Por qué Conan y Milton tienen la lengua afuera? Pues están cansados ya. Son cuatro o cinco días que va para adelante, va para atrás, gabinete se arma, se desarma. Y además... Que Macri, que Qatar, que llamar, que venir, que Patricia, que sí, Milton, que sí, no, que Milton Emilio Campo, sed, que... Bueno, en fin. Además, Milton tiene sed. Es la expresión del perro que ha tomado agua. Sí. No, a veces no es porque muy lindo, tenga sed. Perdón. Ah, muy lindo lo que le ponen, ¿no? Sí. Milei, venite a España. No, pará, Emilio, que arrancó... Claro. Vente. Despacio. Milei, vente a España. Mi presidente... Me encanta, pone otro corazoncito. No sé si podemos llegar a recorrer en algún momento los comentarios, sí, siempre que sean respetuosos. Claro. Bueno, yo creo que en la cuenta no habrá alguien que vaya, ¿no? Tiki, tiki, tiki o no. ¿Se sacan los comentarios negativos? Sí, bueno, cada uno hace... Lo podés ir borrando o podés... Señor presidente, amamos no a sus nadie perrillos. Ahí está, mirá. Perrihijos. Señor presidente, amamos a sus perrihijos. Necesitamos que revea, mirá, lo de la ley, ta, ta, dale, ta, ta, dale, maltrato. Le piden acá cosas, mirá. Ahí le piden, claro. No veo filtro en esos comentarios. Mira, el mejor presidente que pueden tener argentinos, que envidia la verdad. Un saludo de Bolivia. Sí. Saludo grande a Ricardo. A ver qué más tenemos por ahí. Sí, fíjate. Lo acaba de tuitear anda el presidente despacito, electo. ¿No? Anda, ¿sí?, despacito. Ministro, si algún ministro se porta mal, tirale los nenes. Uh-huh. Ahí viene ese, ya, ¿eh? Tirale los que perros. Los perros. Muy bien. Muy buena la, bueno, figura, ¿eh? Utilizada. Amo este mural. Ama a los perros, es buena persona. Dice Rosa, sí. Javier, no pongas a Caputo en economía, por favor. Sí. Sí. Ya. Está bien, bueno. Está bien, no se inspiró en los perros, la se inspiró... Gente, la libertad es así. Sí. ¿Eh? Sí. O sea, bueno. Sí. Si eso no lo había pensado, Tano, no lo había pensado. Ah, ¿qué dice? Nos hemos quejado de la balanceada que le daban a Dylan, sí, ahora por cuatro. Perdón, José Laine, ¿qué dice? Sí. ¿De dónde escribe? Abajo. Ahí a su altura, sí. Sí. ¿A direita? A direita do Brasil, está do seu lado. Sí. ¿Se lo traduzco? Sí. Claro, Brasil está a su lado. Ah, ¿no? Muy bien. ¿No? ¿Qué pasa? Milei hace las cosas bien por los argentinos, sí, las familias y la E y etcétera, pero etcétera. Al revés, ¿no? Sí. Pero, sí, bueno, vamos por más, a ver, acaba de tuitear, sí, estamos respirando un poco, vamos ahora poner, vamos a la información dura. Vamos a poner normas, cuando aparezca, sí, la primera barbaridad cortamos, ¿no? Deme una urna. Viva la libertad, carajo, mirá. Viva la libertad, carajo. Sí. Por favor, luchá por las leyes,
para los animales. Mirá, mucha gente le pide eso. Y la gente se enfoca en eso, claro. Sí, apuesto por una gestión donde cuide y proteja a los animales como seres sintientes. Sí. Que no se modifique la ley contra el maltrato animal. Ahí creo que vamos a coincidir todos. Sí. Viva la libertad, carajo, tengo toda la fe. Estoy viendo al mejor presidente de los últimos 40 años. Pero no arrancó, no le pongan tanta expectativa. Te amo, presidente. Mm. Bueno, mucho corazoncito. Mm. Vamos, por más. Lo que no quieren a Victoria, a Patricia en seguridad es porque tienen miedito. ¿No? ¿Por qué? Yo como la mía estamos felices. No saqué lindo. Hermoso mi presidente. Cansada del maltrato de nuestros peluditos. Mirá. Bien. Me gusta. Uh-huh. Bueno. ¿Qué le escribiría a usted? ¿Y a quién? ¿Y qué le postearían? A mí lo que me gustaría es hacer una entrevista. Sí, también. Bueno, pero digo, si ve esto, ¿qué le inspira a ver, ver con inteligencia artificial allí? Cayó el tenedor. Dale. Seriamente, sí. Ahora voy a la real. Seriamente, me encantaría hacer una entrevista con varias preguntas. Sí, lógico. Muy enfocado en el tema de la bomba de las Lelix, sí. Para que se la traten de explicar al pueblo argentino, uh-huh. En por qué eligió a Caputo si él lo consideraba un endeudador. Cosas que sí, y cosas del día a día. Cosas del día a día, por uh-huh. supuesto. Que me parece que es lo que yo lo estoy escuchando. Sí. De boca de Milei. Quizá no. ¿Usted qué me recomienda? Que le meta las... Sí. Un mensajito. Hay más, ¿eh? Sí. Javier, te banco. Sí. Pero ¿por qué te estás uniendo al PRO? Mirá, viste, la gente pregunta, ¿eh? Claro. Digo, esto tiene las redes, Fer, que son democráticas. Todo el mundo pregunta. Sí. Pero dice, Javier, te banco. Pero ¿por qué te estás uniendo al PRO? ¿Por qué dejás que estén en tu círculo principal y le das los ministerios más importantes? Yo se lo hubiera preguntado, por ejemplo, eso. Sí. ¿Sí? ¿Y acaso no querías eliminar a la casta? Le pregunta Mariela. No entiendo, estamos despidiendo a un títere, no dejes que te convierta en... Dura la gente, ¿eh? Dura, ¿eh? ¿Sí? Bueno, no derroches tanta confianza que te hemos brindado el pueblo, o sea, es una votante, Milei. Por favor, no estamos a tiempo. Aún no asumiste, podés revertirlo. Mirá. Carita llorando. Se ve que hay gente que no le gustó la idea de Caputo, la idea de Patricia. Uh-huh. Bueno, es cierto que contradice algunas de las cosas que Milei venían planteando, pero bueno, no me quiero poner tan serio en política. Mirá esta imagen, Edu. Conan, Javier, presidente electo. ¿Cómo eran? Murray. Ah, no, ese era Milton. No, Milton. De arriba, Milton. No lo podemos confundir. Murray. Robert y Lucas. Y Lucas. Bien, está la inteligencia artificial. Sí. No, lo aclaro. Y bueno, ¿cómo va a estar postando Conan con el resto si Conan... La imagen de Conan. Pero hay una foto real del presidente electo con sus perros. Dame la inteligencia artificial y dame la foto esta. Ahí están. ¿Ves que son iguales? Muy serio está ahí el presidente. Sí, pero esto es de hace un tiempo atrás, me parece. Sí. No es el Milei de hoy. Sí, te digo una cosa. Sí. Le digo al presidente. Sí. Son hermosos. Son divinos. Sí. Son hermosos. ¿Qué raza? ¿Son mastines? Sí. ¿Mastín napolitano? ¿Son mastín napolitano? Mastín napolitano, puede ser. ¿Eso que crees? Sí. No, no es inglés. No es inglés. Mastín inglés, no hay mastín. A ver, ¿me lo chequeas, Fer? Sí. ¿Mastín inglés o mastín napolitano? Son hermosos, ¿eh? El napolitano es el que viene bien alto. Ese bien alto. Casi seguro que son mastín inglés. Nosotros con Edu no podríamos tener más. No somos de esa raza. Quédense tranquilo, me sumo con Edu. Ahora... No, son hermosos, ¿eh? Para además la compañía de Conan era mastín inglés y él los clonó. Y acá dice cuánto dinero le costó a Javier Milei clonar a su perro Conan. Está bien, no importa. Eso ya lo fue el proceso. Te quiero decir para que identifiques. No me... Claro, Fer. No te matamos. Pero te estoy buscando una nota de periodista. Pasa que después me acusan a mí, Fer. Bueno, olvídate, soy yo, no dije nada malo. La relación entre Javier Milei y su leal mastín inglés. Sí. Está. ¿Cuánto salió? Bueno, acá está. Sí. El Milei en inteligencia artificial, quiero leer más gente. Sí. Y el Milei en la realidad. ¿No? Sí. ¿Qué cosas se pueden hacer, Fer, con inteligencia artificial? Yo los estoy armando a ustedes. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta. Tengo que trabajarlo todavía. Pero sí. Hay que poner un prompt, que es una descripción para que te lo ubique. Ahí seguramente pusieron una imagen de cinco perros, de los cuales uno más grande en el centro, con una bandera argentina detrás. Una vez que lo tenés en mente, ¿cuánto te lleva a hacer algo así? No, tenés que ir escribiendo, perfeccionando. Yo estoy escribiendo el de ustedes. ¿Qué pusiste? Dos corchitos chiquititos. Está bien, más mensajes. Confío en vos, que se termine tanta corrupción, que los políticos
que realmente quieren ver al país crecer, que no tengan grandes sueldos, como ya lo vimos antes, que la justicia investigue, bueno, lo que la exigencia del votante de Milei, que vuelvan los jóvenes que dejaron este país hermoso, viva la libertad, carajo. Esto acaba de pasar, ¿eh? Se lo contamos, Edu, de vuelta a la gente. Sí, bueno, una publicación, el propio Javier Milei, escribe él. Tengo una sospecha, ¿eh? ¿Escribe él? Sí. Tiene un equipo. Perdón. Está bien, no. Está bien. Iñaki. Iñaki. Me encantaría entrevistarlo. Sí. También lo invito. Que es el jefe community manager, ¿no? Sí. Iñaki y su pareja es Elena. Una chica. Eugenia Rolón. Eugenia, ahí está. Que es la community manager de Victoria Villarruel. Ah, mirá, eso no lo sabía. Sí. Bien.